Bueno, ya estamos aquí en directo. Vamos a poner Se la va a enfrentar el equipo de Joaquín Cascales y Pilolín contra el equipo de las 300C. Acaba de pitar el comienzo de la partida. Vale, vale. Ha hecho quedado, ¿no? Para grabar. ¿Salimos? Sí. Ay, no, la tipo me ha tirado cola. No te da tiempo, ¿no? Ya ha pitado. ¿Cuánto me has dicho todo? Bueno, pues va a arrancar el equipo de Joaquín. Hombre, aquí tengo al gran Misty al lado mío, que ahora está aquí un poquito. Misty, dile algo a tus fans incondicionales. Ahí estamos. En la Torre de Cotillas. Este tercer Open. Tres. Hace 2 años fue cuatro. Hemos bajado a un tres. Es que me ha Se dicho Silvia que es por el tema de las gradas. Que el nota. 4 te piden grada y las Se gradas nota te cuestan mucho. 2.000 Se euros. nota mucho el cuatro al tres. Oh. Las gradas, me ha dicho Silvia. Es que yo no sé un poco cómo es ese tema, pero me ha dicho Silvia que es el tema de gradas. Pero el tema de grabación. Porque el Tentos 4 te exigen tener gradas y dice que las gradas, tener unas gradas que aunque sean pequeñas, le cuestan 2.000 euros. Fíjate. Y que esos 2.000 euros lo utiliza para premios. Está claro lo que está haciendo. Entonces lo bajo un 3, pero es que no sé muy bien qué diferencia hay entre 4 y 3. Bueno, estos dos equipos han ganado las 4 partidas, ¿eh? El equipo de Joaquín que sale con Pirodín. Vale. Y el equipo de Cortés de las 300. Lo ¿Tú los están haciendo conoces? bonito, lo están haciendo ¿Los bonito. conoces a las 300, este Sí, equipo? conocemos al equipo, es bueno también. Es bueno también, ¿no? Sí, el equipo Santiago es el que va a tirar ahora mismo. Wow, me saca las dos. Cacales. Una Ha bola. sacado las dos de un tiro. Vale, va a jugar otra vez Joaquín. Qué bien jugado. Muy bien jugado, Joaquín. Ha fallado. ¿Cómo se llama este hombre, Diego? Santiago. ¿Este es Santiago? Tengo yo aquí, Silvia, gracias. Este es Santiago. Y el otro es Diego Zanata. Diego, el hombre mayor, ¿no? Que no tiene gorro. Bueno, pues Diego y Santiago. ¿Les quieres sentar? ¿Les quieres sentar que hay oficina? Toma. Está ahí. Rey, tú estás todavía de pie también, no veas después las piernas que más tienes. Claro, te quito esto. Todo el día Ponlo dándole para allá. caña, tío. Ahí está. Todo el día dándole caña. Rey, es lo que hay. Apagando la batería. No cambia hasta que termine la mano. Hombre, dice Francisco Col que ahí está mi número uno. ¿Quién tiene que hablar? Paco Col. Hombre, Paco Col. Mi amigo, ese es mi amigo. Dice, ahí está mi número uno. Bueno, la habéis dejado, la vean en juego. Ese es mi amigo Paco Col.
Qué raro que no haya venido por aquí a verme. Hiciere y te veo y me rebobino. Él está cerca de aquí. ¿No? Sí, él vive aquí a media hora, quizás menos. Según con el coche que vaya, se va con el Mercedes a otro mundo. Ah, es que tiene dos coches. Es un avión. Según dónde va, lleva un coche otro. Si el personaje es bueno, Mercedes. Si es un rellenacalle, se lleva el otro, el cacahuete. Ahí está. Bueno, va a tirar ahora Diego. Bueno, bien, tira. Bueno, pues un punto para el equipo de las 60. ¿Cómo estás viendo tú el Open este que tú llevas toda la mañana dando vueltas por ahí, por las pistas? Se ve calidad, ¿eh? Se ve calidad, ¿eh? Sí, hay equipos muy bien montaetes. Hay mucha petanca aquí en este torneo. Aunque sea un 2-3, pero cuidado, ¿eh? Cuidado que hay mucho, mucho de aquí, de la zona esta, ¿no? Murcia, Valencia, bueno, Alicante, ¿no? Bueno, hay mucho, mucha gente, ¿no? Pues, que hay de Murcia, hay mucha gente, claro. Claro. Alicante, pero también hay gente de fuera, ¿eh? Porque yo he visto mucha gente fuera. De Barcelona. Sí, de Barcelona han venido unos cuantos equipos, lo estaba viendo yo también. Está a la izquierda, está Pili, está Mai. La andaluza también trae tela, ¿eh? Sí, andaluza con Juanfran. Ha ganado tres partidas de las cuatro. Bueno, había jugado por parte de Diego. El Dieguito también es un lapa de la pista, ¿eh? El Diego que es un lapa de la pista. También se coge a la pista. Ay, bueno, han ganado sus cuatro partidas, Diego también, ¿eh? Por algo será. Hombre. Bueno, bien tirado por parte de Pirolín. Está Pirolín, fíjate que cuando lo vea mi hermano, Paco Col, él no lo ha visto como va. Lleva gafas ahora. Se ha puesto gafas. Yo no lo he visto nunca con gafas. Y ahora lleva gafas y aparte ya la niña la Puebla ya. Ahora ya tiene una visión doble. Ahora tiene una visión. Ahí está, ahí está. Otro, Diego. Vale, es un equipo que se pueden cambiar como quieran, ¿eh? El Diego se puede poner de tiro, Santiago al punto, lo pueden hacer como quieran. Son dos jugadores que están ahí, ¿eh? Bien, tirado. Y el Pirolín, ahí está. Pega, se queda en juego. ¿Será por las gafas? Sí, ahora tiene mi ambición. Ahora tiene mi ambición. Grande, Mitri. Siempre será por las gafas. Ah, sí, ahora con ella. Venga. Qué grande el Mitri, Pirolín. Va a tirar otra vez. Lo voy a intentar hacer una mano de ataque, ¿eh? Lo está haciendo. Si antes tira, hemos visto, pegamos antes, las tres bolas, le deja. Antes hemos visto un par de manos así en la partida del escacho y el Juan. Mira, dámelo. No, si se lo doy, lo que pasa es que no lo cogen. Mira, aquí está, yo después no lo cogen. No querrá que se lo ponga yo en la manita, ¿no? Estoy dando un poquito al pico, ¿qué te parece? ¿Lo ves bien o...? ¿Eh? Está dándole glamour. Si quieres me rebobino y me levanto. Me rebobino y me levanto. Me la van a tirar para cuatro, ¿eh? Para tres, si se queda en juego. Ahí está. Con el tiro de Joaquín. Oh, y la pegamos y la metió para adentro. La ha pellizcado. Vale, ¿eh? Si la pega bien, tiene una mano buenísima, ¿eh? Si la pega, habéis hecho un mano. Un buen tiempo hoy, ¿no? No está haciendo mucho calor. Un día, calor ninguna, tía. Bien tirado ahora. Bien tirado, Carlos. Bien tirado, tío. Iba a pegar la otra bola, le he hecho una mano de escándalo. Bueno, ¿eh? Tú me digas. Así, pues bueno, uno para la tercera. Echaros para acá, Joaquín, un poquito. Joaquín, porfa.
Gracias. Eso antes lo estaba diciendo la gente, que los tiradores tocan mucho el terreno delante de la bola cuando van a tirar. Pues mira, Mira, vamos a las cinco pegadas. mira si hubiese hecho. Si hubiese pegado la otra bola, tío. ¿Qué quiere, cacahuete? El 6, es Una otra bola, bola. no sé, bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Punto para el equipo de las Hombre, 300 pegáis euros. cinco bolas, tío, que tienen pista cinco bolas, ¿qué quiere? Cacahuete quiere un cacahuete. Ahora es una 6 pegada, porque la escalera había pegado también, porque para que la metió para adentro en vez de sacarla fuera, pero es una mano 6 pegada. Una mano así, una mano muy bonita tirando, ¿eh? Pero acá han pegado, pero que se han quedado dentro, ¿eh? Dentro de pista, macho. Sí, señor. A ver, ¿tú cómo vas? Ahí estamos ¿Cansado o qué? esperando, bueno, o sea, tú que estos días sí te pega una paliza que esto, pero bueno, esto igual me da vida, tío, estas Hombre, palizas. ¿qué me dirás? Así que el Fari que espere un poquito, lo tiene claro, ¿no? Hombre, por favor. Contar más tarde, mejor. Ya habrá tiempo de irse con el Fabi, ¿no? Ya hay tiempo, sí, déjalo tranquilo. Ahí está el Diego otra vez, de entrada. Pues sí. Y empezamos otra vez al ataque. Y hace daño, ¿eh? Esos puntos, ¿eh? Pues dicen que los puntos no valen. No, los puntos son los que hacen levantar Hombre, esto. tú me dirás. Que obliga a tirar, obliga a tirar. Yo creo que la gafa esa le han puesto algo, porque fíjate cómo está el niño, ¿sabes? El niño está que se sale. Ahí tenemos. Adiós, Cortés. Ahora vamos a Diego, si vuelve a ganar el punto, que ahora mismo está haciendo de tirar muchas veces. Otra vez. Otra vez ha ganado. Otra vez dentro. Y van a intentar tirar otra vez, ¿eh? Mira. Van al ataque otra vez, ¿eh? Es que también, aparte de esto, la pista también te reta y te cita a que A tires, que ¿eh? tire. La pista no es de cacahuete, ¿no? Muy bien tirado Espera. otra vez. Muy bien tirado otra vez por parte de Pilolín. Está el pirulín a tope, tío. Desde que se han puesto la gafa esa, va tirando como una moto, ¿eh? Ahí lo tienes. ¿Y su padre con quién está jugando? ¿Lo has visto tú, su padre? Su padre lo he visto y no sé con quién va jugando. Y quiere que te diga la verdad, yo no sé con quién va jugando. Vamos a ver, Pedro. Uy, Diego, se ha quedado un Saca un poquito poco corto, corto. me parece, ¿eh? No sé, creo que irá jugando, creo, a lo mejor con su hijo, Con el otro hijo. sí, puede ser, con el otro hijo. A ver, te lo voy a decir, espérate. Lo tengo aquí el listado de. Se me pagué, lo había visto yo en la primera hoja. No, este es Joaquín Cascada, jugaba en el Pirolo. Irá con su hijo, seguro, pequeño. Un Álvaro Romero, ¿no? Ya está, su hijo. Con el barro. ¿Eh? Con el barro, es su hijo. Con el barro. Con el que estuvo en Capa de España. Exactamente. Se queda corto. Ha levantado demasiado y se le ha clavado el bote. No le han dado nada. La ha matado demasiado, Máximo cuatro. El bolo. Ahora sí. Ahora sí la ha hecho. Joaquín ha puesto un buen punto. Ahí va Santiago. Vamos de Santiago, le doy para hacer un carolillo ahí. Gracias por el juego. Te puede hacer daño esta mano. Sí, bien pegado. Bien pegado, Santiago.
Vamos. 104 dupletas, ¿eh? Estamos bien, ¿eh? 104 dupletas. 104 dupletas. ¿Y de mujeres? 30. 30. Poca, ¿no? Hemos dicho antes que poca, ¿no? 30 años que no está mal, ¿eh? Pero con la licencia que tenemos. 30 equipos de dupleta están bien, ¿eh? No, vean, ¿dónde pega la bola, eh? Ese se llevaba. Y 104 equipos. De hombre. Cuidado, ¿eh? Son equipos, ¿no? Son equipos, tío. Son equipos, ¿eh? Bueno, en Madrid tú sabes que tienen allí siempre 120 y tanto. Allí cubren ya en el torneo. Bien. No podía tirar porque le daba un tiro para atrás a Pirolín. Y ha cerrado muy bien. A Pirolín hay que respetarlo, ¿eh? No puede bajar la guardia, ¿eh? Bueno. ¿Y el Bruno? ¿Cómo está el Bruno? ¿Cómo sigue? ¿En su línea? Ahí está, mira, dos. Fíjate cómo está. Dormido. Fíjate cómo está. Agüita de coco. Sí. Bruno, ¿te he dicho alguna vez que yo también te quiero? ¿Te lo he dicho o no? ¿En serio? Sí, pues sí, se me ha ido. Joder, ha venido los puntos, Manolo, ahí. Dime dónde está la óptica esa que vi yo también. Voy a ir a que me cambie las gafas mías. Bueno, pues dos puntos para el equipo de Joaquín y Pirolín, que empata a dos. Como quedan 28 minutos de partido, o sea que se han jugado 12 minutos, una media de 6 minutos por mano. Corte. Bueno, Ray, te estás preparando, ¿no?, para la semana de diciembre, ¿no? Hombre, ese torneo tuyo tiene que ser un escándalo. Tenemos que reventar con la pana. No, por favor. Tenemos que hacer allí milagro. No, eso te va a venir el lunes, ¿no? Sí, me voy el lunes. Para aprovechar bien el tiempo, ¿eh? Hablando con Michel, dice que me tiene que llevar ahí donde al flamenco. Al flamenco. Iremos al flamenco, iremos a ver las luces de Málaga. Bonita bola. A tomarte un vinito en la Casa Guardia o en el Pimpi. Madre mía. Madre mía. Un escándalo, ¿eh? Oh. Porque no va a tener ganas ni el jueves allí esa foto, tú. Falla la de Santiago, ¿sabes? Ahora sí, ahora sí ha hecho un cara. Ah, eso. ¿Qué el terrenito este, cómo se está jugando? El terrenito está bien, ¿eh? Te pide tirar un poco dentro, ¿eh? Sí. Una cuartita adelante o 10 centímetros y te hace mucho calor, ¿eh? Sí. Vamos al tiro, ¿eh, Manolo? Bien, tirado, me pega, se queda en el juego. Pero está fuerte, está fuerte. Le ha devuelto el calor que lo ha hecho Santiago. Ahí viene Santiago. Otra vez falla. Doble fallo en esta mano, ¿no? A 6 metros de 3 bolas pegar una. Porcentaje muy, muy malo. Sí, y además te puede hacer muy daño. Malo. Está diciendo, sí. Santiago, a Diego que tire. Claro, si va restando, por lo menos te caen menos. Bueno, va a tirar adelante con la bola. No, el terreno está muy fácil para tirar adelante, ¿no? Tiene muchas piedras, tiene mucho de nivel. Ah, no, es que ha tirado el bol toda la cara. Ha tirado el bol toda la cara, sí. ¿Eh? Ha sido. Ahí está. Se ha tirado perfecto. Ha tirado perfecto. Además, le he dicho antes, ha tirado la bola. Otra vez buscar el cortito, ¿eh? Cortito, buscamos los 6 metritos. Está bueno otra vez. Bueno, ya mismo el europeo también, ¿no? El europeo lo tenemos, fíjate. Que está haciendo un trabajazo allí mi amigo Carlos
Martín Palma. Importante, ¿eh? Yo sé que lo va a dejar aquello de escándalo. Seguro, seguro, seguro. Mi hermanito tiene mucho glamour, tiene mucho arte. Estando él por medio, seguro. ¡Oh, qué caroma, tío! ¡Qué bonito! ¡Qué caroma, bonito! Se presentan manos bonitas, ¿eh? Se sí. presentan manos de ataque. Sí, sí. Muy bonitas, ¿eh? Llevamos 24 minutos de partida, ¿eh? O sea, 20, quedan 24, llevamos 21 minutos de partida, 7 minutos por mano. Oh, se han tirado y se queda pica gran tirado. pista, gran pista. Ahí está, Dieguito. El lapa de la pista. Esto es un lapa de la pista. ¿Te das cuenta de dónde la ha puesto, Perfecto. no? Va buscando para que no te tires cerca del bolo. Ahora, si la pones Joaquín, pues tirarán a ellos. Ya está tirando. ¿Falta un cambio? ¿Ya, Luki? Sí. Oye, lo dejáis en micro y lo habíamos dado. Ah, qué bonito lo ha hecho Carcale ahora. Sí. Qué bonito lo ha hecho. ¿Cómo levanta el niño esta la bola, eh? Además, la ha matado muy bien el árbol. Muy bien, ahí muy está bien pegado. Santiago. Muy bien, echándole Santiago. valor, Santiaguito. Bueno, ahí tenemos otra vez a Cascade. Sí, vamos a ver, Joaquín, si la coloca otra vez igual. La está levantando muy bien, Joaquín. Ya lo tiene. Qué bonito la, lo hace, ahí, Joaquín. La van a tirar de esta manera. Qué bonito lo hace, Joaquín. Bueno, pues tiro de Diego de nuevo. Perdón, de Santiago. Muy bien, otra vez Santiago. Está fuerte Santiago también. ¿Eh? Tiene aquí esos dos fallos que ha tenido a 6 metros, pero ahora no ha perdonado, ¿eh? Ahora ha recuperado. Ha recuperado los dos para venir antes. Va a buscar a Pirolo en línea, ¿eh? Intenta buscar en línea con. Quedan 2x2. Sí. Yo creo que tienen 2 puntos. Mira. Va a buscar en línea y la ha metido para dentro del bolo. Bueno, vamos a ver tirar otra vez a Diego. Sí. Diego ha tirado antes de sacar el bolo. Ay, ahí, la pega se de ha lado, quedado, de lado. Sí. Se ha quedado. Vamos a la quedarse. Si tira y que sumen uno, o se apunta y te pueden caer dos. Si te hace un caro pirolo. Bueno, esta es la última partida del grupo, ¿eh? Sí. Después ya se juegan ya los directos. Bien jugado. Lo que viene después ya sabe, ¿no? Ya vienen los cocodrilos, ya viene el malestar. Parece que no he comido bien. Son las de muerte. Sí. La que dice, si pierdo, cojo el autobús y voy a casa. ¿Es y así? Me voy para casita. Sí. Mira, bien pegado por parte de Pirolo, que se pone 3-2. Una. Bueno, pues una. Uno más para el equipo de Pirolín. Cuando quedan 20 minutos de partida. ¿Eh? ¿Me está dando sol? Ahí tengo yo en mi coche sombrilla. Que se haya convertido a Sandra o lo que sea de las cosas. No. Cógelo, porque tres partidas hay que llevarse, ¿eh? No puede ser que le pegue un golpe de calor. Se llega a Sandra y se te gana 2 sombrillas. Vale. Caído.
¿Va a hacer clic? No sé. Sí, supongo que sí, porque va para adentro tú. Vamos a Bueno, ver. pues va a arrancar Joaquín. Bueno, un poquito Hay veces, golpe, ¿eh? hay veces que hay que levantar Sí, la pero va a bola, la tira ya, ¿eh? Pero a 6 metros. Solo la sombrilla, no el palo. La parte de arriba nomás. Si no la puedo poner aire. Ole, muy bien. Va bonito. Muy bien tirado. Qué caramba bonito, Santiago. Muy bien tirado. Y ahora vamos a ver, porque Pirolín no está. Y tiene un Espera, minuto. espera. Pues tiene un minuto para jugar a la bola. Tanto al árbitro, eso que tiene que seguir jugando, es que es lo normal. No puede estar esperando 5 minutos para que un jugador. Bueno, se me va a esperar. Bueno, pues va a tirar Manolo, Eso también, es que también lo está diciendo la gente, que toca mucho el terreno delante. Sea, no es que toque un poquito, es que Pirolín toca bastante. bueno, pero para eso está el árbitro, si no dice Ya, nada. está claro, hombre. Han pegado al juego. Ha tirado todo el pirulín. Voy a Va apuntar, ¿eh? a Sí. arrimar. Va a arreglar, sí. Van a arrimar. Va a arreglar Joaquín. Yo no sé, no sé ese Lo ha punto. dejado. Puede ser la primera de Santiago. Va a tirar, ha cortado la mano, pero va a tirar. Va a tirar, ¿qué Creo que juego el de tiro, tiro? es que ¿Qué juego de tiro? no se puede arrimar ahí a 6 metros una bola. Pues no, al final va a apuntar. ¿Y puedo tirar? Ah, Tíralo. no, ha tirado Joaquín. Ha tirado Joaquín. Esto va arriba. Esto no, ahí ese punto no puede. Claro, todo lo que pase de ahí hay que Pero sí, yo me siento, tirar él va a y más tirar, él va a tirar, tirar. él va a Son tirar. valientes, tío. Estos son valientes. Estos son valientes, Sí, pues no macho. sé yo si el punto es de Diego no, ¿eh? Pues Santiago no. No, no. Dice Paco Gol que contigo va a reinar el mundo. Eso porque me quiere. Dice, el Misty se está quedando en la línea. Hombre. No te lo va a conocer cuando vaya en diciembre. Se va a parecer finito de Córdoba. Qué grande el Paco este. Es un espectáculo. El Paco este es un espectáculo. ¿Eh? Sí. Bueno, a partir de Joaquín la pegaste en metro, ¿eh? Hay que perder, hay que perder. Me he propuesto de no entrar en mi cuerpo una gota de alcohol, ni cosa que tenga azúcar, nada. Y lo voy a aguantar, ¿eh? ¿Hasta cuándo? Hasta que me junte contigo. Allí me pasaré un poco, pero poco. Pero poco. Pero de aquí a allí, se tiene que notar mucho Hombre, la bajada, ¿eh? seguro.
Tengo aquí ya los gases, las Coca-Cola. sí. Yo, mira, llevo 2 semanas y media sin tomar Coca-Cola. Claro. Oh, qué mentira, no, Venga, saca las agua. dos. Ha sacado las dos, eso, cuatro, ¿no? Lo que pasa es que le queda una bola nada más, Pirolo, y a esta gente le quedan dos. Pero tienen 4 puntos en el suelo ahora mismo. Esto se lo van a ganar, va a tirar otra vez. Claro, que marca un punto nada más. Ay, ay, cuidado, eh. Hostia, que la veo tres, ¿eh? La ha dejado tres en el suelo, Cuidado. ¿eh? Cuidado. Ahora hay que jugar ahí, punto bola, ¿eh? Si la tocamos, hacemos dos. Bueno. Fíjate, ¿Tienes tres, Pirolín? ¿Tienes tres? A uno. Tiene un punto nada más. qué bola se queda. Ay, Uy, pues si lo toca, sí le da otra, no, ella, a tocarla. ¿eh? Bueno, pues va a tirar Pirolín para el punto de nuevo. Tiro para sumar. Y de nuevo, Venga. caro. Otro caro de Pirolín. Que hace otros Dos. 2 puntos. Y se pone 5 a 2. Dos. 5-2 ganando. Y quedan 13 minutos de partida. Dos manos. Dos manos más. Dos manos y las dos añadidas, cuatro. 4 manos quedan. Ahora queda un poquito mejor. 8 metritos. Sí, Han ¿no? dejado los 6 metros ya, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver aquí ahora nuestro amigo Joaquín Cascales, cómo arranca. Ah, bolón, bolón de Cascales. Oh, Ole, qué calor, tío, ole, seca. qué bonito, qué bonito. Qué calor más bonito ahora ha hecho. Ahí tenemos a Piroín otra vez, ya va a tirar, claro, fíjate tú. Pero la pista hace mucho, ¿eh? ¿Has Sí, visto la sí. pista esta? Esta Está pista es. blandita. Bien, cuidado también, cuidado. Otra mano bonita, ¿eh? Se presenta una mano bonita. Si vamos a ver cómo entra Diego. Como Diego se meta un poquito en la pomada, tenemos otra vez a Pirolín echándole valor, ya verás. Ahí está. Bueno, Ahí muy está. bien otra vez, Diego. Apretando ahí mucho. Ahí va Pirolín, con su gafas bonitas que se ha comprado ahora. Ay, La de juego, ¿eh? una bola de monedas encima de la bola, ¿eh? Si hay Sí. monedas, la revienta, Sí. Va a tirar de nuevo. Va a tirar de nuevo, Pirolín. Ay, un doble fallo ahora, ¿eh? el fallo. Doble fallo. Quedan dos Una bolas de mano, Joaquín por cuatro, ¿eh? una para que hace Joaquín. ¿Eh? A ver qué hace Joaquín. Como se enrolla con la bola esa, también puede ser muy bueno, ¿eh? A ver. Va a tirar, ¿eh?
Ah, ese es grave. Oh, qué bien. Me ha tirado el bolo. Es un escándalo. Me ha tirado la bola. Indúltala, indúltala. Le ha tirado la bola y ha sacado el bolo. Bueno, aquí Michi pide el indulto para ser como los toros, ¿eh? Indúltala, pon el bolo otro donde está, hombre. Eso no, no se hace, Santiago. No se hace eso, es tirar la bola y sacar el bolo. Indúltala, yo la indulto. Bueno, pues Joaquín, que acaba de salvar una mano importante, porque era un fallo, ¿eh? Le quedaban cuatro bolas para una, ¿eh? Cuatro por uno, claro, tío, fíjate. Y tal como está la partida y el tiempo, era súper importante. Jorge Fernández, que qué escándalo de comentaristas. ¿Quién es Jorge Fernández? Jorge Fernández de Sevilla, que está conmigo en la selección. Jorge de Sevilla, de Águila. El marido de Cristina García. Que ha jugado mucho tiempo con Lutito. Aquí estamos, Rey, echándole un poco de cable aquí a nuestro amigo Garbero. Que no toca estar haciendo fotos por ahí, que esto es un disloque. Van a terminar la mano esta y hombre, que era que hacer muchas fotos. Otra buena bola, ¿eh? Entrada, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Diego Lapa, que eres un Lapa de la pista? A ver, bueno. Bueno, pues va a tirar de nuevo Piroli. También Juanjo Martínez. Juanjo, un abrazo para ti también. Muy bien, muy bien. Muy bien. Otra vez, otra bola del bolo, ¿eh? Otra vez metido. Otra bola del bolo al filo de la cuerda. Mucho, toca mucho. Tiro la esta ETA cada vez que va a tirar. Porque es que no hay boquete ahí, solo te digo, o sea, ahí no puede tocar. Pero. Ahora. Vamos, amigo. Ha hecho tan grande. Vamos, se ha vuelto. Si va a ganar, se ha vuelto. El bar. Llama al bar. Pues esa bola es buena, ¿eh? Está para la loca. Es que eso es. Si no sale entera, es buena. Ya lo digo. No ha salido. No ha salido. Que si la para la no es buena. Claro. Es buena. Esa bola no es mala. Igual que la otra, y es también mala entonces, porque ha hecho lo mismo. Ha tocado la lona y se ha metido dentro. Claro. Ni idea, tío. Tampoco entiendo en este tipo de torneos donde hay un árbitro que está aquí pendiente de la pista de tele, ¿eh? Yo no lo entiendo tampoco, porque están solos aquí.
Porque eso, esas dos bolas, la que tiran, pegan y se quedan. Bien jugado, se ve. Dos veces Santiago. Perfecto, Rey. Muy bien jugado. Y le queda una bola a Joaquín que tira para el punto. Haga caler. Ha terminado ya, queda una bola. Anula. Hola, vaya. A cambiarlo. No sé. Comillas. Se ve el filo. Bueno, pues 5-3. 5-3, un puntito para el equipo de las 300. No, me pregunta Mariló Corgambide que si hay árbitro de la pista de la tele y no, no hay Mariló. Que no hay árbitro, no sé. Hay tres árbitros, pero no hay uno fijo para la tele. Deberían, aunque sea entre ellos, turnarse, sobre todo, dos por el recinto y uno para que esté en la tele y después se vayan cambiando entre ellos. Está allí aquel que está allí. No sé, no sé. Han Un en cambio, ¿no? alguna. Bien, tirado, Cuidado, tirado, que cuidado, calor, te ves. Pelín. Bonito tiro. Qué calor de Tirolo, Qué cuando le bonito quedan tiro. 2 minutos 58 de partida. Pirolín, pirolín. Tirolín. Bueno, Bueno, muy bueno, bien, bueno, ya no bueno. está la bola ahí, cerca del bolo, la de así para que lo gane. Muy bien jugado por parte de Diego. Diego, Obliga otra vez a no tirar. se aburre, no se ¿Cómo? aburre. Ahí está el tío echándole balón, Bueno. una y otra y otra. Y Tirolín otra vez de roble, ahí lo No. tiene otra vez. Está tirando muy bien, ¿no? Ahí lo Ahí lo tengo. tiene otra vez. Pegado y Ni siquiera. se queda en pista. Bueno, la Está pista para moviendo estos el hermano, tiradores que son ¿no? finos. Está moviendo el hermano pequeño de Pirolo, Ese es el hermano pequeño, es ¿no? el Es el que que va está a jugar jugando el con el partido. padre, ¿no? Álvaro, Ese, ¿no? ese, ese. Álvaro. Álvaro. Ya, pues vamos, Diego. Otra Qué vez al bolo. bonito. Qué bonito lo hace Diego. Lo está haciendo muy bonito, hijo. Pepe Herrada, que si quiere una copita, que está en la playa. Mi Pepe, que ahora tengo a Pepe de verte ya. Vamos a hacer la croqueta juntos los dos, pase lo que pase. Bueno, tirado. Lo tiene tres en el suelo, ¿eh? Ahora mismo. Tiene 3 puntos en el suelo. Ahora mismo el equipo de Pirolín. Mira quién llega allí a la pista. Tirolo padre, ahí lo tiene de frente. Pues sí. Un máquina. Otra bola al bolo, ¿eh? 4 bolas al bolo. La saga de los Pirolos. No van a intentar seguir haciendo una mano de ataque, ¿eh? Bien, cuidado, y Otra anula, ¿eh? Qué vez, mala gol, suerte. anula otra vez. Qué mala suerte con la mano que tenían otra vez, ¿eh? Y anula otra vez el bolo. A ver qué pasa aquí. Pega la bola y anula, tío. Y nos queda nada y vamos 5-3. Increíble, tío. Me van a pitar ya, me parece a mí, ¿eh? Quedan 10 segundos. Mira. Fíjate, a ver si en las dos manos hacen algo más. Bueno, quedan tres. Porque. Quedan tres manos.
Quedan tres manos, pero no vea qué mano ha salvado aquí, ¿eh? Mala suerte que ha tenido el chino. La suerte, tío, ¿eh? Además, el contra la tienes justo para sacar el bolo nulo, tío. A tirar de puta madre, vamos. Pues es que la otra mano que hace el ataque también le pega un cabezazo a la bola, la mete para adentro en vez de echarla afuera, ¿eh? Ay, qué pesado, ¿eh? Pero otra vez al Otra bolo, ¿eh? vez, otra vez, sí. El Diego otra vez al bolo, el Diego, tío. Diego insistiendo ahí. ¡Vale, Manuel! Y haciendo daño, ¿eh? ¡Vale, grande! Ahora un poquito Ay. corto, Manolo. Ahora se ha quedado un poquito corto. ¿Ves? Hacen una pasada de barridas. Sí, Claro, o sea. como no hay árbitros, pues hacen lo que ellos quieren. Enchúfalo y ¡Olé, enchúfalo. qué bonito! Qué bonito, Caro. Claro, no, eso de pardillo, pues claro, oh, estoy mirando bien, tengo que buscar la bola ya. Eso de pardillo. No, Hey, cuidado la bandera aquella, que ha aterrizado. claro, solo por caída. No, Ponla detrás del pino, así ya no se lo lleva. no. Ahí, no ha llegado. Bola poco derecho al Hombre. Saca. A ver. Sí, claro. Vale. Cuatro. Bueno, pues fallo de Santiago. No jugó otra vez Diego buscando su bola, seguro. ¿Qué tío? Son tres manos. Mira, el casquete tuyo, como pega cinco bolas y el casquete eran 400. El bolo este que sale ahora, el bolo que saca el tío. De jugar. Vamos. De jugar por parte de Diego. Diego está haciéndolo muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Ha perdido tres bolas en toda la partida, ¿eh? Muy bonito, muy bonito. Otra vez, ¿eh? Vale, mano, bueno. Buah, Grande, bien Manuel, la tirado. saca limpia, tío. Bien tirado el tiro, Manuel. Saca limpia. Ole ahí, chavales. Importante ese tiro. Bien jugado. A lo que estaba tú, no me Bien mataste. jugado, Santiago. Iba a tirar Joaquín, que de momento te la ha tirado, ha pegado, ¿eh? No, ha quedado. Está fuerte. Está muy ¡Arca! fuerte. Otra vez. La Y pega hace del anillo, rebote. tío. ¿Eh? Hace rebote y se queda con el punto de ello. Pega la bola y hace contra. Yo arriba, ¿eh? Claro, es que se lleva la suya. Tiene ahora mismo 2 puntos del equipo de Diego. Diego, bola. ¿Y esto cuánto bola le queda? Una bola a Una, Santiago Santiago. y 2 bolas a Joaquín. Otro que toca, ¿eh?
Mira, no sé. No, no quiero. Si quiero café. Escucho lo que me Bu. estoy diciendo. Que no, no queremos. Bueno, pues será yo de las dos, ¿eh? Será vos, me ha puesto mal. ¡Hola! Será yo también de las dos, ¿eh? Ha perdido las dos bolas de las dos. Bueno, de los Sí. dos. Bueno. Se está poniendo interesante, Quedan dos manos más. ¿eh? Quedan dos manos más y tienen de momento dos puntos en el suelo. Tienen empate. Si la pone, se pone por encima, ¿eh? Ahí está. Pues hace tres. Hace tres puntos y se pone por encima un punto ahora, ¿eh? Punto más. 6 para las 300. 6 puntazos que le han hecho además. Con coraje. Sí, con mala suerte también, ¿eh? Por parte del Bueno. equipo del Pirolo, ¿eh? Porque Vamos. ahí tira, saca el bolo, aquí ahora pega y se lleva la suya de rebote. Se han ido a los 9 metros, ¿eh? Le falta ese pelín de suerte, le falta al Pirolo ese pelín de suerte que te hace falta muchas veces para ganar estas partidas. Se han ido a 9 metros, ¿eh? Sí, Cuidado, ¿eh? claro, al alargado y cerca de la cuerda. Yo hubiese buscado corto y cerca de la cuerda. Si tienes que tirar y sacar el bolo. Eso en la otra mano. ¿Eh? A la otra mano. En la otra mano es donde hay que hacerlo. Se va a ver quién puntúa aquí. Claro, es que A va a ver. depender de quién puntúa aquí. Exactamente. Mira, wow. Ahí está. Ahí está. Ahí está el Dieguito. Y todo lo que la semana que viene el padre va a jugar allí a Málaga. Juega el Ciudad de Málaga y juega el torneo de Paco Parrado el domingo. La semana que viene el torneo de sábado y el domingo, ahí en Málaga. ¿Así? Y juega el sábado, juega con el Karateka. Y el domingo juega con él también. Bueno, pues va a tirar Juan. Tirolín. Corto. Hemos ido ahora a los 9 metros y ahora ya Ya no cuesta lo un poco mismo, más, ¿eh? ya no lo mismo, sí. Están veniendo un tiro relativamente cerca, 8 metritos. Vamos a ver, punto de Joaquín, si la pone. No. Saída. Se ha ido también. Se ha ido. Se le está complicando la mano, ¿eh? Y la partida. Las dos, tres manos que han tenido de mala suerte. Le están viendo ahora, no me Sí. Es que si salen bien esas manos, pues se acaba no. la partida hace rato, ¿eh? Seguro eso se terminó. Pues las 300 juegan muy bien, pero es que si aprovechan esta gente sus manos. Joder, Sale también. lagarto, lagarto, ¿eh? Ahí va a Se tirar va de bolo los dos. también. Se Tiene va dos los bolas, dos. para sacar el bolo. Perdiendo. Bueno, pues se ¡Buah! ve el tiro, va un pelín corto. Buenas tardes, llega tarde. Sí, ya estamos, está terminando la partida, pero vamos, la siguiente se pone. Para tirar el bolo. Ahora sí, Venga, la para la bola. Ha metido dentro la bola que estaba afuera. Y queda la última mano, perdiendo de un punto. Bien ahora tirado, dónde viene Joaquín. la mano, ahora dónde viene la mano del bolito, ahora. Ahora.
un 6-5, ahora ese bola que tiene arte, ahora a Sí, la raya. metido y a la raya. A la raya. Ay, la apuesta demasiado mal. ¿Quién va al 6, por favor? Favorable a Joaquín, a La Diego. tropieza, Diego y a ¿no? Santiago. Sí. Santiago. Cortés. ¿Pues va de Cortés? Cortés, Cortés. ¿Pues va de Cortés? Ahora lo tengo. Bueno, pues ahí va Diego. Aquí voy a ver yo los carpinteros ahora, ¿eh? Sí. Pero te voy a pagar por la sombra. Buena bola. Bueno. ¿Si empate la ponemos? Bueno, bueno, bueno. Cuidado que está el bolo también fuego, ¿eh? Ahora cuando se tiene que ver los tiradores de bolito, ¿eh? Ahora. Bueno, para lo no nos interesa. Bien tirado. Muy bien tirado, Manuel. No me he tirado el bolo, ¿eh? Dice que se me ha calentado. Bueno, calentado, ¿no? Todo entró en la noche. Y eso era para ir a buscar a Luis Cortés, que hable con la policía. Y los coches que tengo, uno rojo, uno de los que hay ahí que pueda pintar la media de esto, ¿qué? La desenganché. Pues cojas a ver dónde está el responsable. Allí, en la carpa que ellos tienen que estar, en la mesa que ya es de entrada. En la que hay a la derecha. Oye. Y va a tirar el bolito, ¿eh? No, va a apuntar yo, ¿no? No, 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 va a tirar el bolito. Hostia. Ahora se mueve, arriesgado, tío. Ese es muy arriesgado ganando dos puntos, él. Eso es muy arriesgado, tío. Pues sí, lo ha hecho. Bolo fuera y gana la partida. Bueno, bolito fuera aquí. Los señores, el buen tiro que ha hecho el bolo se ha dejado, ¿eh? Porque es un tío de dejado. Las 300 se ha hecho con la partida. Las 300 se ha hecho con las partidas final. Ahora conectaremos en breve para transmitir la primera del directo de Fémina. Señores, muchas gracias.